Bienvenidos a la botica de Sandra, te habla Sandra Martín y hoy vamos a ver acupresión para el dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza? Con más o menos frecuencia a alguien siempre nos ha pasado, ya sea por un resfriado, por tensión o por otros motivos que desencadenan este dolor. Entonces a veces puede ser leve o simplemente desde que lo notamos podemos llevar a cabo otras técnicas y así evitamos estar siempre medicándonos. Entonces, la acupresión forma parte de la medicina tradicional china, se ha utilizado por miles de años y de lo que trata es de llevar la presión a alguna parte del cuerpo para sentir el alivio de un dolor o cualquier otro síntoma o enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué puntos podemos presionar con nuestros dedos para aliviar un dolor de cabeza. El primero de ellos se trata del punto del valle. Como ves en esa imagen, está ahí posicionado, lo puedes observar para que tú lo puedas hacer también. Lo que vas a hacer es utilizar el pulgar y el dedo índice de la mano derecha aplicando presión profunda y firme con la punta de la mano izquierda durante 5 a 10 segundos y luego repites con la otra mano. Cuando se aplica la acupresión es muy importante relajarte y respirar profundamente. Eso sí, no pulses este punto durante el embarazo ya que puede estimular contracciones prematuras en el útero. Entonces, cuidado con eso. Aparte de este, también tenemos el punto del tercer ojo. Lo que va a hacer es equilibrar la glándula pituitaria e incluso se puede utilizar ya no solo para el dolor de cabeza, sino para la fiebre del heno, indigestión, dolor de úlcera, insomnio, fatiga, el cansancio y fatiga ocular. Entonces simplemente vas a cerrar los ojos y a localizar este punto y aplicas con una presión firme pero suave con el pulgar en este punto durante 1 minuto y luego sueltas. Lo repites cuando tú creas necesario. Otro punto es el llamado el de bambú. Si tú sufres un dolor de cabeza debido a tensión o a un resfriado común, puedes utilizar este punto para un alivio inmediato. Aparte de esto, también alivia el vértigo, mala visión nocturna, ojo vago y fiebre del heno. Con la punta de ambos dedos índices vas a aplicar presión en los dos puntos al mismo tiempo, por lo menos durante 1 minuto, mientras que respiras profundamente. Si lo quieres hacer por separado, primero un ojo y luego el otro, lo puedes hacer, pero cerciórate de que sea 1 minuto en cada ojo. Otro de los puntos es el de las lágrimas. Esa sería la traducción. Para obtener un alivio del dolor de migraña, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es presionar en este punto que estás viendo en la imagen y aparte de la migraña, también puede ayudar para el dolor de cadera, tensión en los hombros, artritis, ciática y despejar la cabeza y beneficiar a los ojos. Aplica presión firme pero suave en este punto con el pulgar por 1 minuto en cada pie. Y después también puedes utilizar el punto de belleza. Se utiliza para reducir las migrañas, así también el ardor de ojos y fatiga ocular. Y como su nombre indica, puede mejorar problemas de belleza como el acné, manchas de la piel, hinchazón de la cara. Localiza estos puntos que estás viendo en la imagen y haz presión en ambos dados, en ambos lados con los dedos índices y aplica una presión firme durante aproximadamente 1 minuto. Siempre recuerda relajarte y respirar profundamente. Entonces, bueno, estos son los puntos. Cuando tengas un dolor de cabeza, revisa de nuevo este video y pon en práctica varios de ellos o el que tú creas que mejor te va a ir. Si te ha gustado este video, le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra, hazlo para que estés al tanto de lo nuevo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.